El doctor Nery Olivas, médico especialista en medicina interna, dijo esta mañana que es posible que el coronavirus ingrese en el país en cualquier momento debido a la propagación exponencial que ya presenta. Este virus, por las características actuales del mundo, sí puede venir y pronto. O sea, acá tenemos comercio con China, con Japón, con Taiwán, con Estados Unidos. Incluso en todos estos países ya se han diagnosticado casos del coronavirus nuevo. Entonces sí puede venir y en cualquier momento, entonces hay que estar preparados para esto. Esta es una enfermedad respiratoria que puede ser en casos leves, moderados o severos. Los leves son afectación en la nariz como una gripe, con un catarro común, con tos, con expectoración, con secreción nasal, con los ojos que se vuelven lagrimosos o enrojecidos. Entonces una enfermedad grave, la incubación es rápida. Puede ser de 3 a 7 días, o sea que si uno está en contacto con una persona afectada, rápidamente se va a infectar y puede manifestar los síntomas. Olivas también recomienda a las familias estar atento ante posibles síntomas y alarmas que pueden indicar la incubación del virus. Es necesario que no nos fresquemos, que no nos durmamos. Hay que hacer campañas de prevención con la población y sobre todo en los niños pequeñitos, la lactancia materna, el control de crecimiento y desarrollo, la inmunización, y acudir de inmediato donde el médico cuando tenga algún síntoma. Además, el especialista indicó que como es un virus nuevo, el país y las autoridades de salud no podrían estar listos para tratar dicha enfermedad. Que incluso como es un virus nuevo no tenemos capacidad para diagnosticarlo, serían casos sospechosos. Este virus vino de un animal que no se sabe, todavía qué animal vino, imagínense, y está mutando constantemente, o sea que no se va a saber al final si va a hacer mutación a favor del paciente, o sea que se va a mutar para que sea menos grave o si va a mutar para que sea más difícil el tratamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.